Exactamente, eso. Ustedes ya saben que ya tenemos como 7 meses de lo que es de la pandemia del COVID-19. En Olanchito también por ahí andamos como cerca del mes de mayo, donde sentimos también una alta presión en cuanto a esta enfermedad. Ya se está logrando la reincorporación, en este caso al Seguro Social, está haciendo esos cambios, inclusive en la entrevista anterior que te había dado, en la cual también se manifestó, se emitió un comunicado en donde se iba a atender la consulta externa de primer nivel, o sea, consulta médica general, para aquellos que nada más pueden circular con dígitos, y de acuerdo al comportamiento de la población, así mismo entonces se iba a lo que es a reabrir en forma general. Ok, si estoy de acuerdo con eso, es el problema, y es ahí cuando ya llegan en estado grave o crítico lo que es a una emergencia al hospital, ya sea de salud pública, privada o el mismo Seguro Social. Y yo creo que deberían de mantenerse en vigilancia desde el momento, están en contacto directo con un caso confirmado o caso sospechoso e inician los síntomas. Pero cuando ellos ya tienen grande tos, grande fiebre, dificultad respiratoria, es bastante difícil y complicado. Hasta mucho hace el personal médico de la salud, estamos hablando todo el equipo involucrado, y que no, aquí nunca se ha podido priorizar que cuánto gasta el Estado, cuánto gasta el personal privado en cuanto al medicamento o tratamiento. Es carísimo, es alto. Solo se hablaba cuando el dengue y todo esto, pero los pacientes... Me sorprende cierta cosa, no toma importancia en cuanto a la salud, a la sintomatología. Te voy a contar algo, yo estoy de acuerdo con que se debe fin ya lo que es al confinamiento o el encerramiento. Creo que ya todo el mundo debería de andar por ahí libremente, de repente voy a recibir bastante crítica, ya mucho encerramiento, pero siempre con la medida protocolaria o de bioseguridad, distanciamiento, mascarilla y gel. ¿Por qué? Porque ya era el momento en cuando el ser y doctor de la Facultad de Ciencias Médicas, Salvador Moncada Silva, y que fue nominado al Premio Nobel de la Ciencia, fue el que investigó sobre la prostaglandina, dijo que lo mejor que puede pasar en el mundo es que el 65% de la población se infecte para poder adquirir anticuerpos. Y eso es lo que está haciendo. Casi ya todos estamos infectados. Aquí ya todos somos sospechosos, inclusive de repente estoy platicando con personas infectadas, lo tenemos enfrente, o inclusive yo puedo hacer también, como se llama, detener lo que es el virus, y en lo cual fui asintomático, la mayoría de las personas son asintomáticos, por lo tanto yo diría que anda por ahí entre el 85-90% sin tener ningún muestreo de que la persona está infectada. Entonces, bienvenido, como diría yo, a la apertura en forma general, pero también bienvenido lo que es a la medida protocolaria de bioseguridad. Eso es así. Y no solo te pones a ver también que baja la economía, también el encerramiento te provoca un estrés postraumático. Entonces, estás una enfermedad con el estrés postraumático, suicidio, violencia doméstica de las dos partes, parte de la mujer hacia el hombre hacia la mujer. Entonces, lo que nos lleva al final es un caos. Entonces, como decía la Organización Mundial para la Salud, sí escuché y leí algo de eso hoy por la mañana, y en efecto estoy de acuerdo también con la Organización Mundial para la Salud. Estábamos escuchando por ahí de que el gobierno, o incluso en este caso me compete a mí, el Seguro Social no quiere pagar incapacidades por reincorporación laboral, y todo aquel que sale positivo, pues dice que lo mandan a trabajar. No es esa o el enfoque que está dando el Seguro Social.